En los últimos años, la cartografía digital se ha convertido en una potente herramienta cada vez más utilizada por el sector primario andaluz. Para conocer el valor de estos datos espaciales, visitamos el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde se desarrollan novedosas aplicaciones que ponen a disposición de expertos, profesionales y ciudadanos hasta 30.000 mapas de nuestra comunidad. La revolución tecnológica que implica la presencia de Internet, eso ha permitido que ahora la base cartográfica que se realiza ya no sean en papel, sino que sean bases de datos que nosotros las agrupamos de forma genérica en lo que se llama la infraestructura de datos espaciales. Entonces, esa infraestructura de datos espaciales permite difundirla a través de Internet y que sea consumida por un montón de usuarios y visores web. Y dentro de esos visores, uno de los más habituales es Google. Google, digamos que nos muestra mapas, pero él no hace mapas. Los mapas los hacemos nosotros y otras administraciones públicas. Estos datos son la base de importantes políticas públicas, como las declaraciones de cultivos de la PAC, las inspecciones urbanísticas o la gestión del medio ambiente. Pero también están detrás de actividades privadas que incluyen desde litigios sobre el INDES hasta el uso de maquinaria agrícola por control remoto o la planificación de nuestro ocio. Nos encontramos en el centro operativo de la RAP, la red andaluza de posicionamiento compuesta por 22 estaciones receptoras de GPS profesionales distribuidas homogéneamente por todo el territorio. Aquí se recibe la información geolocalizada ofrecida por los satélites, cuya señal es corregida con precisión milimétrica. Estos receptores que nosotros tenemos distribuidos por el territorio almacenan un dato cada segundo de ese diálogo permanente que tienen con los satélites. Todos esos ficheros son transmitidos a un centro de control donde con un software específico se aplican las ecuaciones matemáticas oportunas y se obtiene un resultado con una corrección diferencial que es el valor que el usuario que está en el campo tiene que aplicar a su equipo de campo para corregir su posición. Gracias a esta red, la agricultura de precisión está cada vez más presente en el día a día del campo andaluz. La maquinaria de conducción autónoma guiada por GPS, las imágenes de satélite y de drones y el mapeo del suelo son algunas de las aplicaciones que utilizan esta tecnología. Un agricultor cuando está arando o quiere regar no tiene que ir a arar, o arar probablemente sí, pero a regar no tiene que ir físicamente. Mediante una aplicación vía GPS puede activar, digamos, el riego en su parcela particular y no se tiene que desplazar, con lo cual eso implica un ahorro de coste fabuloso. Para optimizar el arado de un campo, incluso para distribuir de forma diferencial el abono o el riego o las semillas en una parcela que tiene irregularidades, se necesita precisión para, como digo, poder meter el mayor número de surcos en una parcela agrícola o poder hacer esa distribución del abono y de las semillas correctamente. Una importante línea de trabajo se centra en ofrecer a través de Internet miles de mapas que son utilizados por la ciudadanía en trámites oficiales. Un servicio con 1.200.000 consultas online y 250.000 descargas anuales. Nuestras ortofotografías, como por ejemplo es un elemento que se utiliza en la declaración de cultivos del SIPAC, están obtenidas en primer lugar por un vuelo fotogramétrico que está certificado por la propia administración pública y a partir del cual, de ese vuelo, sus fotogramas han sido procesados para obtener una fotografía ortorrectificada y que permita interpretarla como un mapa, como una proyección a partir de la cual se pueden medir superficies, se pueden cortar olivos, se pueden contar naranjos, se pueden en definitiva tener una garantía fehaciente de la realidad física a través de un producto tan útil en ese sentido como puede ser la ortofotografía. Solo en Andalucía el sistema de información geográfica de identificación de parcelas agrícolas, conocido como SIPAC, permite certificar la descripción geográfica de 270.000 fincas declaradas por los agricultores y ganaderos para acogerse al régimen de ayudas de la Unión Europea. Otras aplicaciones son empleadas en proyectos de investigación y recursos turísticos. Muy singular es el monitoreo y seguimiento que realiza el CSIT sobre el cernícalo primilla, una especie protegida cuyo vuelo es registrado por un receptor GPS y corregido por la RAP. Este ave está caracterizado porque tiene un vuelo muy espectacular, que
permanentemente hace picados, se aproxima mucho al suelo y tal, y con esa imprecisión geométrica de la señal tomada en bruto de los satélites de la que os hablaba antes, si no corrigiéramos ese vuelo tan preciso que tiene esta ave, probablemente nos encontraríamos, si hiciéramos un gráfico del ave, que estaría siempre estrellada contra el suelo, ¿no?, contra los edificios por los que vuela. Detectamos que había una demanda de uso de esa información geográfica, de esos mapas, sin necesidad de tener que estar conectado a Internet. En esa línea de trabajo hemos preparado unos paquetes de mapas de todos los parques naturales de Andalucía, que son descargables de forma gratuita en Internet, y de los ámbitos comarcales de Andalucía. En total son del orden de los 35 paquetes de datos. En el campo de la divulgación, el Instituto de Cartografía también trabaja en la difusión de su rico patrimonio documental. El Tiempo Vuela es una publicación online que pone el foco en los cambios que se han producido en nuestro territorio. La transformación del municipio almeriense de Elegido es un ejemplo de las consecuencias de la nueva agricultura. Elegido, que su nombre está vinculado a que una zona de pastos de un territorio comunal, era una pequeñísima población que dependía de Dalía y hoy tiene casi 100.000 habitantes. ¿Qué ha sucedido en solo 50 años? Primero, el Instituto Nacional de Colonización declara esta zona como regable, aunque los recursos hídricos que existían eran muy escasos. Se inicia una primera transformación con una agricultura de regadío poco evolucionada, pero no es hasta la década de los 80, con la aparición de los invernaderos, la transformación convierte a este territorio en la huerta de Europa. La recuperación de algunos humedales desecados en la década de los 60 es especialmente significativa en el complejo endorreico de la Lantejuela, situado entre Écija y Osuna. Entre las desaparecidas estaba la laguna de los Ruiz Sánchez, con 350 hectáreas, que era la segunda laguna más grande de Andalucía y que era un sitio donde invernaban miles de aves acuáticas. Esa pérdida ambiental empezó a ser revertida gracias a la declaración de algunas de estas lagunas que habían sobrevivido como reserva natural en el año 1968, pero recientemente, gracias a un proyecto LIFE, la Junta ha comprado la laguna de Ruiz Sánchez, que tras 30 años seguía siendo improductiva porque eran terrenos muy salinos, y con una obra tan sencilla como colocar un tapón en el canal principal del desagüe, la laguna ha recuperado su función. Todo ello ha convertido el uso de los mapas en una actividad cotidiana cada vez más demandada por la sociedad. Más datos y más accesibles. Este es el objetivo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, volcado en que todos los fenómenos y hechos que ocurren en nuestro entorno puedan tener una coordenada para que la ciudadanía conozca dónde ocurren las cosas.